Con gran éxito partió el pasado viernes 17 de octubre la 17ª temporada de Concierto Las Quemas 2014. La jornada inaugural estuvo a cargo del tenor nacional Tito Beltrán, quien engalanó la lluviosa noche en Las Quemas. La iniciativa se enmarca en la realización de un proyecto por parte de la Corporación Cultural Temporada de Concierto Las Quemas, conformado en su gran mayoría por funcionarios académicos del Liceo Rural del sector. Es una hazaña, es un ejemplo para Chile de que la música no solamente tiene que estar en las grandes ciudades. El gobierno no tiene que solamente apadrinar el teatro municipal económicamente con millones de dólares para que hagan su ópera, sino la comparten con el resto de Chile. Y la hazaña que ha hecho el señor alcalde de acá de Puerto Montt es una hazaña, es una ayuda tremenda a la cultura, y esto deberían tomarlo como ejemplo allá en Santiago, porque verdaderamente yo los critico. Critico mucho al Consejo de la Cultura, que tiene que compartir mucho más lo que es la música clásica, la música docta, la música en general, la cultura, con todos los pueblos de nuestro país. Se están limitando mucho al Teatro Municipal de Santiago, que no comparte nada. Entonces, yo con mi agente hemos planeado recorrer todas las ciudades, todos los pueblos de Chile, y también dar nuevas ideas para la cultura. Y acá me encontré con esta situación de que el colegio que organizó el concierto está haciendo una hazaña, porque no recibieron los dineros que ellos tenían programados para hacer estas galas. Y el señor alcalde dijo, ningún problema, yo los voy a padrinar. Tener a Tito Beltrán aquí es verdaderamente un orgullo. Y más allá del orgullo, es un lujo, porque es tan difícil que un artista internacional chileno de estas características esté participando en un sector rural de una región tan alejada del país, tiene un doble mérito. Y al mismo tiempo es que estas jornadas de conciertos que ya llevan 17 años son un estímulo, en este caso para las autoridades locales y para el municipio. Esta actividad cultural cuenta además con el apoyo de entidades públicas y privadas como la Municipalidad de Puerto Montt, SAESA, La Araucana, Canal 5 y Carabineros de Chile, institución que además ha participado como número artístico invitado en todas las versiones de este importante evento. El principal cuestionamiento pasó por conocer las razones por las cuales el Consejo Regional no aprobó los recursos solicitados y que tienen relación con los proyectos presentados al 2% del Fondo de Cultura. Este es un apoyo que uno lo realiza con mucho cariño, es un evento que tiene una tremenda tradición, yo creo que ya quedó consolidada en el tiempo, lleva 17 años desarrollándose año a año, tal vez con muchos problemas comenzó y después se ha ido consolidando. Nosotros hemos hecho un esfuerzo adicional, sé que hubo algunos inconvenientes con las platas del gobierno, con los recursos del gobierno regional, esperamos que el próximo año no vuelva a suceder, pero a su vez nosotros nos hemos comprometido a poner en la glosa presupuestaria los arreglos que corresponden al Liceo Las Quemas, ¿no? Creo que un evento como este amerita que haya que arreglarlo, hay un proyecto pendiente, nosotros lo vamos a hacer así, lo vamos a desarrollar, probablemente sea una inversión tal vez cercana a los 100 millones de pesos, pero lo vamos a hacer, me he comprometido públicamente, los compromisos son para cumplirlo. La concejal de Puerto Montt, María Elena Barría, detalló que se trata de un evento que siempre ha contado con el respaldo del GORE y del municipio de Puerto Montt, pero ahora no tiene los recursos destinados por el gobierno regional. Desgraciadamente el gobierno regional lo declaró inadmisible. Yo personalmente fui a hablar con el señor intendente y el señor intendente también se sorprendió porque me da la impresión de que no tenía mayor conocimiento de la envergadura que significaba estas temporadas de conciertos, especialmente que son, cierto, organizadas por un liceo rural, que además es gratuito, que no persigue fines de lucro y que además está haciendo bastante, con bastante tiempo, con bastante esmero, porque aquí hay un grupo de profesores, hay padres apoderados, hay comunidad, hay empresa y todas las personas colaboradoras que vienen. El evento continúa esta semana en su segunda fecha con la presentación este viernes 24 a las 20:30 horas del músico nacional Freddy Torrealba, que llega a la zona con toda la magia del charango. El concierto se realizará en el patio techado del Liceo Rural Las Quemas.